Vibrar, Arts and Culture Festival, surge en medio de un proceso de transformación global en el que las estructuras de todo lo que conocemos han cambiado. Esta evolución acelerada ha abierto un sinfín de nuevas posibilidades a las que el TEC de Monterrey se ha adaptado. Así Vibrar nace como este espacio de expresión para la nueva generación de jóvenes creadores quienes mueven y continuarán empujando a nuestro mundo. Jóvenes que vibran y que expanden su energía en todas las direcciones, produciendo ondas que se entrelazan, que nos unen, que nos hacen un poco más humanos. Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a nuestro cuarto día de actividades en Vibrar. Mi nombre es Arcelia Gómez, orgullosamente Exatec, y los estaré acompañando como anfitriona esta tarde durante la conferencia que estamos por comenzar. Agradecemos la presencia de todos los que nos están sintonizando y, en especial, a todos los estudiantes que están cursando su Semana Tech. Disfruten, aprovechen y aprendan mucho en estos espacios que hemos preparado para ustedes. El día de hoy tenemos con nosotros a un invitado de lujo, un fotógrafo mexicano que ha roto paradigmas. Que ha trascendido y puesto en alto el nombre de México en todo el mundo a través de su gran pasión y talento. Durante su trayectoria ha realizado increíbles colaboraciones internacionales y es embajador de Cana. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Mauricio Ramos. Y antes de ir con él, conozcamos un poco más de su trayectoria. le damos la bienvenida a Mauricio Ramos, quien impartirá su conferencia El único lugar donde tus sueños son imposibles es tu propia mente. Les pedimos que a lo largo de su conferencia depositen sus dudas en el espacio habilitado para responder algunas de ellas al finalizar. Y ahora sí, el escenario es todo tuyo, Mauricio. Qué honor tenerte aquí. Bienvenido. Hola Arcelia, buenas tardes a todos los que hacen Vibrar eh, gracias por la invitación de verdad me parece súper emocionante ver lo que se está haciendo hoy en el TEC de Monterrey ¿no? cómo estamos unidos desde donde estemos eh, la gente que está moviendo el país y las, y las generaciones que lo van a mover eh, súper emocionante para mí y, y bueno has, has dicho palabras muy interesantes ¿no? cómo vamos a, a adaptarnos y esto creo que es quizá el hilo conductor de mi, de mi carrera y lo que quiero compartir con la gente que escuche y que esté interesada en la fotografía. Eh, yo he sido fotógrafo profesional durante 27 años. Era mi sueño cuando era joven, ¿no? en, en el nivel de desarrollo que están la gente que estudia en el TEC. Y, y bueno, les quiero platicar sobre lo que ha sido mi carrera, las cosas que hice bien, las cosas que hice mal, eh, dónde estoy parado y dónde creo. Que hay que poner atención cuando uno empieza su carrera. Eh, después de 27 años, obviamente uno cosecha eh, todo lo que hace en el día a día, ¿no? El trabajo que hacemos. Ahora soy embajador de Canon, tengo patrocinios, he viajado a muchas partes del mundo y es, es, es un gran privilegio, pero eso no fue de un día para otro, ¿no? Ha sido parte de un proceso. Que nos exige adaptarnos constantemente, ¿no? Y por eso me encantó cómo, cómo hiciste la presentación, porque creo que es una palabra que siempre tenemos que tener clara en nuestro desarrollo, la capacidad de adaptarnos. Entonces, hay, hay, hay gente que estará escuchando la plática que quizá no conoce mi trabajo, les voy a compartir algunas de las fotografías que yo hago. Eh, yo me he especializado en, en fotografía documental y de aventura, eh, y dicho esto, lo primero es que como fotógrafo creo que es muy importante hacer realmente lo que nos gusta no fotografiar el tema que realmente nos apasiona eh, para mí sería muy difícil dedicarme a, a fotografiar producto trabajar en un estudio todos los días que es muy interesante no eh, me parece fascinante ver cómo iluminan pero yo a mí me encanta la naturaleza me encanta salir al aire libre y trabajar afuera entonces sería Sería difícil para mí estar todo el tiempo en un estudio. Entonces, cuando, cuando empecé mi carrera, fue la primera decisión correcta que hice, dedicarme a la especialidad, que eso es muy importante entender. Nos necesitamos especializar. Vivimos en un mundo súper competido en cualquier área profesional. Así que es difícil ser fotógrafo de todo. ¿no? Eh, como dije, yo me he dedicado a la fotografía documental y de aventura. Eh, estas son las fotos que hago como fotógrafo eh, de aventura. Trabajo con, eh, no sé si está viendo ahora la pantalla, las fotos, porque me sigo viendo yo. Ah, ahí está, perfecto. Eh, trabajo normalmente afuera eh, con atletas de alto rendimiento. He tenido el, el privilegio de trabajar con, con campeones nacionales, campeones mundiales, atletas súper eh, destacados, ¿no? Y eso para mí ha sido un, un privilegio, ¿no? Estar ahí con mi cámara y ver el talento de, eh, de estas personas que han llevado su capacidad al límite. Obviamente estar ahí como fotógrafo es una exigencia también de, de nivel, ¿no? Porque trabajar con un atleta profesional, ellos, ellos saben, hoy especialmente en un, en un mundo tan visual como el que vivimos ahora, los atletas quieren buenas fotos. Y es una relación de trabajo muy íntima, ¿no? Si, si estás produciendo fotos que a los atletas les gustan, eh, los atletas van a estar motivados a trabajar contigo. Y, y bueno, a veces pongo estas imágenes de, de lo que es mi oficina y, y lo que tengo que hacer para hacer estas fotos, ¿no? Y es muy importante eh, hoy para la gente que inicia en la fotografía o en cualquier oficio entender cuáles son las exigencias de, de ser profesional, ¿no? Hoy muchísima gente hace fotos bonitas, ¿no? Eh, los teléfonos hacen fotos bonitas. Pero ser fotógrafo profesional no significa solo hacer fotos bonitas, sino entender las necesidades del cliente, eh, producir y preproducir tu trabajo. ¿no? Entonces, una escena como esta, de esta imagen de Patrick Lolliger, que es atleta, bueno, olímpico, eh, para una marca comercial, estar en ese momento con, con las luces listas en el, en el canal de Xochimilco antes del amanecer, significa llegar ahí a las 4 de la mañana y empezar a caminar por el canal cruzar montar un flash de un lado montar un flash del otro lado conseguir el bote asegurar de que todo esté listo para cuando la luz eh, que es la materia prima con la que trabajamos los fotógrafos cuando esa luz esté como yo la visualicé en, en previo al trabajo esté yo listo para trabajar no y hoy es algo que, que veo como a mucha gente que, que quiere ser fotógrafa no le emociona levantarse temprano, ¿no? Salir a las 4 de la mañana y manejar una hora para llegar al lugar donde quieres encontrar esa luz mágica. Pero si te gusta la fotografía, vas a tener que, que, que sí, enamorarte de esa idea, ¿no? De levantarte muy temprano, porque es parte del trabajo. Eh, en lo que yo hago, Arcelia, es muy importante eh, entender el talento de los atletas, ¿no? Eh, Trabajas con, con atletas de muy diferentes eh, personalidades y tengo que aprender a leerlos. Eh, hay algunos que son muy accesibles, hay algunos que son un poco más complicados. Al final yo necesito el talento de todos ellos para lograr las fotos que quiero lograr y que mis, que mis clientes esperan de mí. ¿no? Entonces es súper importante eh, esta parte de, de la habilidad social. ¿no? Uno está inmerso en el trabajo. Sin embargo, estás, eh, hay muchas eh, personas que están involucradas, ¿no? Yo llevo asistentes, a lo mejor está el, el manager del atleta, porque alguna de estas fotos las verán y dicen, bueno, no sé quién sea, pero mi carrera me ha tocado trabajar desde Cristiano Ronaldo, eh, eh, Lewis Hamilton, atletas súper reconocidos, que está mucha gente a su alrededor, ¿no? Y hay que estar... Eh, Concentrado en, en cuál es el objetivo, porque hay muchas presiones de, de, de agendas, de tiempos, y al final tu cliente, porque esa es la diferencia entre ser fotógrafo profesional y hacer fotos solo por gusto, tu cliente tiene una expectativa. Y esa expectativa es muy importante poder llegar a, a la realización. No siempre trabajo con atletas que, que, que son figuras públicas, reconocidas en, 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 en la televisión, ¿no? Por ejemplo, esta imagen. De este corredor eh, Rarrámuri, Arnulfo Kimare. Eh, es una foto muy muy particular para mí, porque tiene una historia muy bonita, ¿no? Una foto que se publicó en National Geographic. Y yo tenía la idea de hacer una. Este, este, Arnulfo ha ganado la carrera del ultramaratón de las Barrancas del Cobre cinco o seis veces. Es un corredor extraordinario, ¿no? Es una carrera de 100 kilómetros y como ven en la imagen. Él corre con, con sus guaraches, ¿no? Hechos con la suela de, de, de un... Sí, de la llanta de un camión, ¿no? En su pequeño taparrabos y con su camisa de colores. Y estábamos a la orilla de la barranca. Yo imaginaba una escena donde saliera él corriendo como un tigre, ¿no? Hacía con mucha energía, con, con mucha potencia. Y Arnulfo habla español, pero no es su, no es su, su lengua madre, ¿no? Así que yo le decía, Arnulfo... Quiero que saltes con, con, con mucha potencia, ¿no? Como si fueras un tigre. Y Arnulfo corre como un venadito, ¿no? Tin, 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 tin. Y, y yo insistía en que quería que saliera corriendo con más fuerza, como he hecho muchas fotos para algunas empresas donde salen corredores elite, ¿no? Corredores que hacen uh, carreras de resistencia y salen corriendo flotando en el aire, ¿no? Es una imagen muy comercial. Eh, pero. Arnulfo no entiende de estas cosas. Él, él corre con su técnica de, de conejito y, y con esa es suficiente para ser uno de los corredores más eh, versátiles de, de este tipo de distancia, ¿no? de un ultramaratón de 100 kilómetros. Entonces, como decía hace, hace unos segundos, es súper importante entender con quién estoy trabajando. ¿no? no importa si soy fotógrafo de acción o, o de moda o, o de gastronomía o, o publicitaria, tengo que saber quiénes son las personas involucradas en mi trabajo. Y cómo poder trabajar con ellas de manera efectiva, porque no porque yo tenga la cámara, todo el crédito es mío, ¿no? En, en mi trabajo generalmente hay muchas personas involucradas. Eh, otra cosa muy importante es eh, aprender a usar la tecnología. Hoy el mundo digital nos ha permitido llevar la, la calidad de la imagen a lugares increíbles. Sin embargo, es muy importante seguir experimentando, eh, progresando adaptándonos, como dijiste hace un, un momento, a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Eh, en mi trabajo es, es, es parte de ello, ¿no? Siempre estar tratando de estar um, yendo en una corriente de lo, del movimiento en el mundo. Hoy ya no compites como fotógrafo, o como profesionista con, con mexicanos. Hoy competimos a nivel global, ¿no? Estamos hiperconectados y yo tengo clientes en Medio Oriente, en Sudamérica, en Asia, en Europa. Eh, y, y entonces el, el, la barra de calidad, ¿no? el nivel de calidad hoy es global. Ya no estás compitiendo por, por, por hacer la foto si se ha reconocido en, en tu ciudad o en tu país, sino a nivel mundial. Eso es muy importante entenderlo. Eh, esta foto la puse ahora porque la acabo de hacer hace un par de, de días con Guillermo Tobar, un... Chavito Rider con mucho talento, y bueno, eso es, esto es lo que yo hago, ¿no? Encontrar el talento mexicano cuando estoy aquí y tratar de, de, de trabajar con los atletas para llegar a, a este tipo de imágenes. Eh, entonces, eh, es lo que hago un poco como fotógrafo de, ac, de acción, y eh, siempre lo primero que digo cuando doy una plática es que les tiene que encantar lo que hacen. Eh, esta es mi oficina, ¿no? Normalmente es, es un escenario común en el que yo trabajo, ¿no? Colgado de una cuerda, metido en el agua, eh, lleno de polvo, lodo, mosquitos, etcétera. Y esas son cosas que a mí no me distraen ni me, ni me impiden disfrutar mi trabajo, ¿no? Me encanta estar allá afuera. Como dije hace un momento, la naturaleza es una parte importante de mi vida. Si yo fuera un fotógrafo eh, que me gusta estar eh, con, con los zapatitos y los, y los pantalones muy limpiecitos posiblemente sufriría de ser un fotógrafo de aventura entonces es muy importante que decidan qué es lo que realmente quieren hacer no es, es mi experiencia y para mí ha sido una decisión muy importante no eh, otra cosa muy importante de hoy de lo que yo veo en, en, en esta adaptación a los nuevos a las nuevas generaciones con las que empezamos a, a convivir y a competir ¿no? yo tengo 27 años trabajando, y aquí estoy hablando con, con gente que está en sus, empezando sus 20, ¿no? Pero en un futuro muy cercano vamos a estar compitiendo profesionalmente. Algo muy importante es eh, el valor de nuestro trabajo, ¿no? Eh, hoy hay una tendencia a, a, de la emoción de estar en, en los grandes eventos como fotógrafo, y muchos fotógrafos jóvenes están trabajando por muy poco dinero o o gratis, ¿no? Y eso es un, una reflexión que me encantaría dejar ahí como una piedrita en su zapato, eh, porque eso no va a ser sustentable como carrera profesional. Y esta foto la, la, la uso porque a mí me encantan las carreras de, de autos, ¿no? Es ha sido una pasión desde que era niño y, y me ha, he tenido el gusto de fotografiar en muchas carreras, pero aquí en México lamentablemente que hay carreras importantes, ¿no? Tenemos la Fórmula 1 y el Rally Mundial y hemos tenido varios seriales importantes. Pero cuando uno va al autódromo se encuentra que hay 10 fotógrafos, 15 fotógrafos que están trabajando gratis para, diferentes, eh, para los organizadores o diferentes patrocinadores. Y eso es algo que tenemos que cambiar, esa mentalidad de, de estar dispuesto a, a regalar nuestro trabajo solo por estar ahí. Porque un, una carrera profesional, no es, como dije, no es sustentable si, si no estamos recibiendo una paga. ¿no? no estamos solo tomando fotos, estamos registrando la historia de este evento. Y eso es importante entender que tiene un valor, ¿no? Hagamos lo que hagamos, ¿no? Es, es algo que, que a mí me ha hecho reflexionar mucho la, la, el impulso que hay hoy en los jóvenes de, de querer participar y de querer trabajar, pero creo que están tomando una. no todos, obviamente, pero hay mucha gente hoy joven que está trabajando en este formato y creo que es una reflexión importante, ¿no? eh, Así que bueno, decía, en México hay carreras muy bonitas. Eh, pero yo un, jamás trabajaría fotografiando eh, un evento o una carrera si no recibo el pago correcto. Eso es algo muy importante, ¿no? Es la diferencia entre hacerlo como hobby y hacerlo de manera profesional. Es, es mi trabajo. Eh, y, y, y sobre ese tema quiero poner esta, sí, esta foto con esta pequeña mensaje que me mandaron por Instagram porque me, me causó mucha gracia, ¿no? fotógrafos este atleta, Santiago, que es un... Rider muy, muy uh, talentoso mexicano, y entonces este patrocinador de sus lentes me manda este mensaje por, por Instagram, ¿no? Y, y bueno, con, con, con sus palabras me, me pide que le regale la foto en alta resolución, ¿no? Eh, eh, y no, como que por qué le voy a regalar yo la foto en alta resolución a una empresa, ¿no? Eh, no, no funciona así. No funciona para mí y no, no funciona para los demás fotógrafos que hacen eh, fotos de mountain bike, porque si estamos regalando todas fotos, ¿quién nos va a contratar? no? Eh, y lo quería tocar porque está pasando eh, bastante en, en, la, en el video y en la fotografía, y eso es muy importante de verdad que lo hagamos una reflexión. No es sustentable trabajar así. Eh, entonces, esta parte es eh, lo que hago como fotógrafo documental, perdón, de aventura. Esto es lo que hago como fotógrafo documental eh, para muchas revistas. Eh, aquí es un, un ritmo muy diferente, ¿no? No hay flashes necesariamente, es una cámara y entender eh, cuál es la historia que estoy contando, ¿no? Eh, es para mí un, un trabajo fascinante, ¿no? Este es un barco en el Golfo Pérsico eh, que trae carbón proveniente de, de Yemen, que es un país muy bonito, y, y hay una barrera cultural, una barrera en el idioma, una barrera de tradiciones y de respetos y de todas estas formas de vida que, que nos cuesta trabajo entender, ¿no? Cómo viven estas personas. Sin embargo, esa es la magia de la fotografía, ¿no? Que, que una cámara te va a llevar a, a estar ahí, ¿no? En mi carrera he tenido el privilegio de fotografiar a presidentes, al Dalai Lama, a... A figuras y campesinos, ¿no? Y, y muchas veces me reflexiono en ello. Digo, ¿cómo llegué aquí, no? ¿Cómo estoy parado frente a estas eh, situaciones? Y, y eso es lo, lo, lo mágico que tiene la fotografía, ¿no? Que, que la cámara te va a dar ese poder de estar ahí. Eh, pero es muy importante en la fotografía de, eh, documental entender cuál es la historia, quién la va a escribir, ¿no? Eh, por ejemplo, el trabajo que hago para National Geographic, es algo que le, que le gusta mucho a la gente porque es una revista muy, muy importante, es un trabajo eh, en equipo 100%. ¿no? no es solo yo voy y hago mis fotografías como yo las quiero hacer. Tengo que entender cuál es el, 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 la investigación que está haciendo el escritor, eh, cuáles son los proyectos que están haciendo los científicos, hacia dónde va esa investigación eh, para fotografiar una historia que tenga coherencia. Sino, eh, no va a tener ni pies ni cabeza la historia, ¿no? Obviamente, eh, sí, la luz, la composición, estas, estos aspectos técnicos y estéticos de la fotografía siempre van a tratar de, de definirnos como somos, ¿no? Esta fotografía, por ejemplo, la hice también para, para National Geographic en ¿no? un reportaje sobre la ayahuasca, que es esta liana alucinógena que crece en, en la Amazonía, bueno, en general, yo la fotografía en Perú. Y entonces, bueno, ¿cómo creo esta imagen que, que tenga esta sensación eh, de un estado de conciencia alterado, ¿no? Que es lo que pasa cuando uno toma esta, esta bebida. Y, y bueno, todo viene con, con técnica y creatividad, que, es, que eso es parte lógica de, de dedicarnos a la fotografía, ¿no? Eh, tengo que hacer paisaje, ¿no? Es, es parte normal también, pero no es la más importante. Eh, pero bueno, igual que la fotografía de aventura, es muy importante para mí ir no solo cumpliendo con, con los requisitos que me piden los clientes, sino también eh, desarrollar mi propio estilo, ¿no? Tener mi personalidad visual. Y ahora, después de muchos años, ¿no? Estos por ejemplo, son reportajes de, de National Geographic, me gané la confianza porque en un principio, eh, lo dije hace un, un, unos instantes, en documental normalmente... El uso de flash no es necesario o no es tan bien visto, pero a mí me encanta iluminar, me, me gusta mucho, es una herramienta que me ha dado mucho, eh, mucho carácter como fotógrafo, ¿no? De, de ir al, al desierto, esto es un reportaje sobre dinosaurios, ¿no? Con eh, dos de los paleontólogos más reconocidos de México. Ahí está Rubén con un, eh, bueno, esta es la vértebra de un dinosaurio que vivió en, en, en el norte de México hace 72 millones de años, ¿no? Entonces, poder eh, ir ganando la confianza de tus, de tus clientes y, y dejar que, que ellos tengan confianza en ti y te den libertad de trabajar como quieres es algo que también es parte de un proceso. no Esta es otra foto que, que bueno, la, la saqué de, de Facebook de, de la revista. Es, un, es el esqueleto del dinosaurio que fuimos a fotografiar, que es una especie que nunca se había registrado. Y, y bueno, hacer esta foto aquí ya en, en, en una sola publicación se ve muy fácil, pero, pero en realidad fue muy complejo porque ese, ese, ese dinosaurio estaba en, en, en el Museo de, del Desierto, en un exhibidor bastante apretado, ¿no? Entonces, eh, entrar ahí, eh, hacer una iluminación pareja para no andar moviendo, estar caminando entre las vértebras del dinosaurio, y crear una serie de imágenes, porque no hay manera de hacer una sola foto, ¿no? Esta es, es una fotocomposición de unas veinte y tantas fotos, ¿no? Porque no, el espacio es muy reducido, entonces, eh, trabajar para National Geographic es muy bonito, pero eh, es, es una exigencia muy alta, ¿no? Y, y lo comento así porque muchos jóvenes me, me escuchan en alguna plática y luego me escriben por las redes sociales y me dicen, oye, yo quiero ser fotógrafo de la National Geographic, ¿qué tengo que hacer? Eh, hace poco me escribió un fotógrafo de Monterrey y, y, y me decía: No, es que estaba fotografiando muchas carreras de aventura muy bonitas aquí en, en, en Chipinque y en la Huasteca y todo. Y le dije: Bueno, sí, está muy bien, pero National Geographic no es una revista de carreras de aventura, ¿no? Es una, es una revista de investigación, de ciencia, de, de temas muy diferentes a, al deporte, ¿no? Si bien una carrera de aventura podría ser parte de un reportaje de National Geographic, tendrías que ver cuál es el, el, la historia, ¿no? Y de qué está hablando el tema para, para justificarlo. Pero no es, no es una revista deportiva, ¿no? Entonces, son, son cosas importantes que tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha, en parte de este proceso. Es otra foto de otro reportaje de National Geographic eh, sobre el, el, los ajolotes, que es una salamandra en vías de extinción. Que vive en los canales de Xochimilco y, y recrear esta imagen, que estoy hablando que es una salamandra así, este tamaño, ¿no? Ahorita van a ver cómo se hizo la foto. Eh, el, el canal de Xochimilco tiene agua turbia, ¿no? No es, no es una. Si uno googlea ajolotes, va a haber fotos muy bonitas de los ajolotes en una pecera y con piedritas de colores, pero esa no es una foto que National Geographic va a publicar. Lo que yo tengo que recrear es cómo vive un ajolote, ¿no? Porque infelizmente en los canales de Xochimilco no los vas a ver, la, la, no hay visibilidad en esa agua. Entonces, trabajando con los biólogos, ¿no? Ese es Horacio Mena de la, de la UNAM, y, y esta es una pecera de este tamaño, más chiquita que una computadora, y ahí él me ponía los ajolotes, ahí hay cuatro flashes, hicimos una cama de carbón para que soltara sedimento, y, y es un trabajo en equipo, yo no puedo hacer estas fotos, esta es la foto publicada de, de este que es un, un, un albino eh, son fotografías en macro, ¿no? Con, con un lente muy, muy especial para poder hacer el detalle de los ojos, de las agallas, etc. Entonces, aunque yo sea el fotógrafo y aunque yo tenga la acreditación de la National Geographic, lo que yo hago siempre va a ser trabajo en equipo y eso es muy importante en esta adaptación que debemos tener hoy, que creo que en otros países funciona muy bien, este, el, el network, ¿no? Trabajar en equipo para... Para tener mejores resultados. Y en lo que yo hago como fotógrafo es al 100%. Yo no, no podría hacer ni la mitad de lo que he hecho como fotógrafo sin, sin haber hecho asociaciones con otras personas talentosas, ¿no? Investigadores, científicos, atletas, eh, que me han dado su talento, me han dado de su trabajo para yo poder hacer el mío, ¿no? Entonces creo que así funciona el mundo hoy y es muy importante que hagan lo que hagan, decidan hacer. Eh, de sus carreras profesionales en la línea en la que las lleven entender esto es muy importante ¿no? entonces eh, me voy a regresar un poco cuando empecé, eh, esta fue mi primera cámara eh, muy, muy mecánica muy básica pero era mágica para mí, fue la que me permitió aprender fotografía y después de esa cámara eh, trabajé dos años dando clases de tenis en un hotel junté más de 7 mil dólares, tenía un salario de 300 dólares al mes, y, y me compré una cámara profesional, la mejor cámara que había en el mercado, eh, porque sabía que quería ser fotógrafo y porque para ser fotógrafo profesional necesitaba una buena cámara. Y esta foto, que es una foto muy sencilla, ¿no? eh, pero es, eh, es una foto de una niña rarámuri, y la tomé hace 28 años, 30 años posiblemente y en papel pero cuando yo vi los ojos de esta niña a través de mi cámara, eh, dije yo esto, me quiero dedicar a esto, quiero ser fotógrafo por el resto de mi vida, ¿no? ese era mi sueño y, y no ha sido fácil, ha sido mucho trabajo eh, pero ha sido, una, ha sido una historia fascinante ¿no? hoy creo que por eso empecé la plática con esta idea de que hay que dedicarnos a lo que realmente nos apasiona eh, porque yo yo he trabajado 27 años, pero nunca he sentido que voy a trabajar. Yo vivo de vacaciones. Ahora vengo regresando de, de estar en la costa de Jalisco para trabajar para, para una cadena hotelera, el Four Seasons, que ha sido de verdad hermoso ver eh, la filosofía de esta empresa, ¿no? Y cuando yo estoy ahí en la, en la playa, rodeado de estas personas de otras partes del mundo que tienen experiencias muy interesantes, digo, ¿cómo puede ser su trabajo? ¿No? Es, es, me encanta, me encanta lo, lo que hago. Y después de 27 años sigo teniendo esta motivación porque tomé la decisión correcta de, de dedicarme a lo que realmente me apasiona. Eh, y creo que cuando tomamos esa decisión, eh, el dinero, la fama, el éxito, lo que, lo que sea que pretendamos de nuestro trabajo va a llegar solo. No, no es... No es uh, no es una receta mágica pero en mi caso así, así ha sido ¿no? nunca ha sido eh, ah, voy a ser fotógrafo porque quiero ser famoso porque quiero dar una plática en una universidad o, o ser patrocinado por Canon no eh, yo soy fotógrafo porque me encanta lo que hago y todas las cosas que han ido llegando en mi carrera han sido consecuencia de, de trabajar con muchas ganas y con mucha dedicación eh, cuando empecé mi trabajo estas ya son eh, imágenes más eh, digitales algo que he hecho siempre es experimentar, trabajar mucho en mi técnica, ¿no? Siempre estar buscando nuevos conceptos, eh, jugar con la luz, eh, porque lo más fácil es hacer lo que están haciendo todos los demás. Y hoy eso es un, una tentación con las redes sociales, ¿no? Vemos tantas imágenes de, eh, tan bonitas o de gente que es súper exitosa en, con los números, ¿no? Eh, eh, como influencer, ¿no? Y entonces nos, nos es fácil copiar lo que están haciendo los demás. Pero en mi caso, fotográficamente hablando, ha sido lo contrario. ¿no? Siempre he tenido la, la claridad de que yo quiero hacer fotos diferentes. Entonces siempre he tenido este proceso de, de, de jugar con los flashes, de, de sacarlos de la cámara y empezarlos a pegar en, en la tabla de, de este atleta o, o eh, hacer algo que no están haciendo los demás. Ese ha sido mi, mi, mi primer impulso como fotógrafo y ha sido una de las cualidades que me ha ayudado a tener una carrera exitosa después de 27 años. ¿no? Eh, otra cosa importante es entender eh, que las condiciones de trabajo no siempre son como uno quisiera. ¿no? Este es un torneo de surf en puerto escondido, los clientes te mandan ¿no? eh, y, y se imaginan que va a estar el sol brillando y las palmeras y las gaviotas y las olas perfectas. Y la realidad es que muchas veces llegas a trabajar y está nublado o no hay olas o está lloviendo. Eh, y al final uno tiene que hacer fotos, ¿no? Los clientes quieren, quieren tienen ese, esa expectativa y uno hace un compromiso. Entonces es así, no siempre tenemos las condiciones de trabajo que queremos, sin embargo hay que aprender a adaptarnos y solucionar. Y esto es quizá una de las constantes eh, en porcentaje más altas de la vida de un fotógrafo, ¿no? Adaptarte, sobre todo cuando trabajamos afuera. A todas estas variables que no podemos controlar y que, y que pueden ser un dolor de cabeza si no las aprendes a, a entender y a solucionar. Eh, en esos procesos empezaron a llegar los clientes internacionales para mí, en, 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 en tratar de hacer las cosas diferentes, en trabajar mucho en mi técnica, en es, esmerarme, en entender bien lo que me pidió el cliente. Empezaron a llegar los clientes internacionales y con eso la posibilidad de, de aprender de otros fotógrafos de otras partes del mundo. Eh, este, eh, trabajé muchos años en una campaña que se llamaba Malboro Adventure Team, que era una campaña de aventura increíble, eh, y trabajé con algunos de los mejores fotógrafos de Europa, lo cual me, me fue un, un gran paso en mi carrera, a ver cómo estaban trabajando otros fotógrafos ya bastante reconocidos, ¿no? y en esa en ese proceso en, es, disculpa, en ese proceso de aprendizaje y de apertura ¿no? de adaptación te vas dando cuenta cómo hay que ir soltando nuestras ideas ¿no? de la foto de acción esta es una imagen que fue portada en esta revista que es importante para mí trabajé muchos años en México es conocido y, y me encanta que el título dice rápidos inexplorados en caídas de 20 y 30 metros y sin embargo en esta imagen se ve un kayak con un metro de profundidad de agua. No se, no se ven los otros 29 o 30 metros. Sin embargo, cuando yo empecé a hacer fotos de acción, esto era lo que funcionaba, ¿no? Una foto con un telefoto donde se viera el atleta en primer plano y, y ya. Y la, la, la imagen va evolucionando. Todo lo que nos rodea está en continuo cambio, ¿no? Y la fotografía igual. Todos los conceptos visuales han, han evolucionado. Hoy la fotografía de acción tiene que ver con esto, ¿no? con el espacio, la fuerza, la altura a la que los atletas eh, han llevado eh, su capacidad. ¿no? Entonces, esta fotografía podría ser una buena portada que dijera en, en picadas de 20 o 30 metros, pero no la anterior. Sin embargo, hace 15 o 18 años era lo que funcionaba. Hoy difícilmente sería una foto que tenga mucho impacto en, en, en el mundo de, de la fotografía de acción. Otro aspecto muy importante que me encantaría tocar, que hoy es una... Sí, es, es, bueno, una gran tentación es el Photoshop. Esta es una imagen que tomé de, de un atleta que vino, un campeón mundial que vino a Italia, y esta es una imagen retocada por un retocador profesional, que está hermosa, ¿no? La foto, sí, le pone hasta piedritas, le puso ahí, la textura y todo es increíble, pero Photoshop es una herramienta muy poderosa. Eh, si les gusta, para la gente que está escuchando esta plática, aprendan a usar bien. No, no, no le muevan nada más a la, a, a, a la computadora porque es una especialidad. Y, y para destacar en postproducción, hay que ser también, es lo mismo que ser fotógrafo, hay que ser muy bueno, hay que dedicarle tiempo y hay que vivir este proceso. Yo, en lo general, no le hago mucha postproducción a mis fotos porque a mí lo que me gusta es tomar fotos con la cámara, eh, pero si me, es un tema constante en la fotografía y creo que es importante que, si les gusta, le dediquen tiempo. Eh, lo mismo con los drones, ¿no? Es, se, se, se ha puesto muy de moda trabajar con un dron. Eh, hoy mucha gente vuela drones y tiene mucha facilidad para volarlos, pero, pero no podemos descuidar la parte fotográfica. Eh, yo tengo clientes importantes, entonces contrato un, un piloto de dron que me permita poner mi cámara en, en, en el dron y yo pueda hacer fotografías como yo sé hacer, ¿no? No, no quiero que alguien ponga su, su teléfono y me esté tomando fotos para... Para entregarlas a, a mis clientes. Entonces, en, en, esto se los, los platico porque la, la calidad de mi trabajo es lo que me representa. ¿no? Si, si yo empiezo a descuidar la calidad de mis imágenes, difícilmente voy a tener clientes en el extranjero, difícilmente voy a trabajar para clientes importantes, porque estamos en un mundo competido. ¿no? Entonces, en mi caso, ha sido mi dedicación y mi, mi constancia. Pero también la calidad de mi trabajo, la que me ha permitido mantenerme durante 27 años. ¿no? Eh, al decir esto, con la suma de todo esto, vienen los trabajos de mayor responsabilidad. ¿no? Ahí estoy parado yo ahí con, con todo el equipo de, de la Fórmula 1 y de Infinity que venían justo cuando se estaba construyendo el autódromo de la Ciudad de México, a hacer las fotos de la promoción de la carrera, ¿no? Y cuando tienes a 10, 15, 20 personas a, trabajando para ti. Tú les tienes que decir qué tienen que hacer para hacer la fotografía. Tienes que tener muy claro lo que estás haciendo, ¿no? Y eso es parte de un proceso. Eh, por eso cuando la gente joven me habla y me dice, oye, ¿cómo le hago para entrar a, a Red Bull o cómo le hago para entrar a National Geographic? Eh, mi respuesta siempre es que disfruten el, su trabajo y que aprendan, que lo tomen con calma, ¿no? Porque saltarnos estos pasos en este proceso difícilmente va, va a terminar bien, ¿no? Es parte de la vida. Eh, aprender, ¿no? experimentar, crecer y, y definitivamente en el mundo profesional es, es importante vivir este proceso. Eh, en el caso documental, eh, por ejemplo, National Geographic, entrar a esta revista no es fácil, pero una vez que entras es más difícil aún. ¿no? Hay que leer todos estos documentos donde te dicen cómo funciona, qué es lo que ellos quieren, cómo, cómo contar sus historias, cuál es el ADN de esta, de esta publicación. ¿no? Y, y lo mismo para cualquier cliente. Entonces, eh, yo no salgo a tomar fotos para mí o porque a mí me gustan. Salgo cuando voy a trabajar, salgo a hacer las fotos que necesitan mis clientes, que me han pedido mis clientes. Y eso es una línea muy delgada, pero muy gruesa entre ser fotógrafo por, por gusto, de sacar con, con un teléfono o una GoPro y tomar estas fotos, a salir a trabajar para un cliente que tiene una alta expectativa. Eh, y este es un trabajo que habla justo sobre eso, ¿no? Cuando empecé a trabajar en National Geographic, en mi segundo o tercer trabajo, me habló el editor y me dijo: Tenemos una historia muy importante sobre una tigresa que, que estuvo en Cancún y en un huracán se le rompió, se cayó una palmera y le rompió la espalda, y necesitamos hacer una foto de esta tigresa como si estuviera en un estudio. Y, y bueno, yo lo pensé, dije: no, no, no sé si lo puede hacer, ¿no? Es, eh, es un animal salvaje. Un tigre es un, una bestia poderosa, ¿no? Si alguna vez han estado cerca de un tigre lo sabrán, pero las garras de un tigre te hacen así, te, te desgracian, ¿no? Entonces, no, no estaba seguro si lo podía hacer. Entonces fuimos a este zoológico en, en el Estado de México, donde los, los veterinarios habían estado trabajando con esta tigresa, con la célula madre, es una historia de ciencia muy exitosa, porque la, la tigresa tenía la espalda rota y... Y a, a partir de operaciones sacaban de sus, de sus huesos, de la médula del hueso, la célula madre, se la volvían a inyectar y entonces se fue regenerando su, 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 los huesos de su espalda, ¿no? todos los cartílagos y las vértebras. Y entonces fue un, fue un caso de ciencia muy exitoso. Entonces fui a ver el lugar, vi dónde la dónde las sacaban a, a descansar, dónde, la, dónde dormía, etc. Y dije en, este, en estos compartimentos, que no son muy glamorosos, pero para lo que yo tenía que hacer podían funcionar. Y dije, ok, sí, sí puedo hacer la foto. Entonces, esta foto la uso porque se ve muy claro lo que estaba pasando ahí. Me las tomó eh, el director de arte de la revista. Y, y lo que hice fue eh, forrar con tela negra esta, eh, la jaula que está del lado izquierdo. Puse unos flashes. Me hicieron un, un hoyo en, en la reja para poder meter la cámara. Obviamente hice mis pruebas. Y bueno, pusimos una tela ahí para esconderme un poco, ¿no? Ahí se ve la tigresa acostada y, y estuvo dos horas ahí o, o me tuvo ahí dos horas a mí acostado esperando a que decidiera, a que la curiosidad le, le ganara para ver qué estaba pasando en la jaula de al lado, ¿no? Y siempre lo digo con mucha risa, pero lo primero que hice en esta foto fue apagar mi teléfono porque es una de esas situaciones en las que siempre te va a llamar tu mamá y te va a preguntar, mi hijito, ¿cómo va la tigresa? Y, y obviamente, si suena el teléfono, posiblemente la tigresa nunca se meta a la jaula, ¿no? Eh, así que, bueno, después de dos horas, la tigresa decidió eh, que la curiosidad era más grande, se asomó a la jaula, y esta es la imagen que tengo de un tigre eh, eh, en un estudio, ¿no? No entró no de cuerpo completo, pero, pero la expresión de la tigresa funcionaba perfecto para la revista, ¿no? A, a, al editor le encantó. Eh, y fue una foto muy muy importante en mi carrera por, por lo que significaba ¿no? eh, la, la confirmación de mi trabajo para una revista tan importante que había sido mi sueño desde, desde niño eh, pero la historia de esta no es la historia de esta imagen no, no tiene que ver solo con la foto de la sino que cuando, cuando la revista abrió sus oficinas acá en méxico yo tenía solo cinco años de experiencia profesional y yo fui a tocar la puerta como como muchos fotógrafos que soñamos trabajar para la National Geographic. Y presenté mis fotos, el editor me recibió, las vio, las levantó, trabajamos con película en ese momento. Y en, en cinco segundos, ocho segundos, bajó las fotos y me dijo, están muy bonitas, pero tú no estás preparado para esta revista. Y cuando cuento esta anécdota en, en, en pláticas en universidades, generalmente todos los chavos dicen, eh, qué, 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 qué dolor ¿no? que te hayan dicho eso en, en tu cara. Pero para mí fue un consejo profesional muy ético y muy correcto. National Geographic es una revista extraordinaria donde están algunos de los mejores fotógrafos del mundo. Y con cinco años de experiencia yo no estaba preparado, ¿no? Esta imagen la hice varios años después, con mucho más recorrido en mi proceso, ¿no? Eh, y siempre pienso que si hubiera hecho esta foto cuando tenía cinco años de experiencia, en la, en la foto hubiera salido un conejo, porque yo hubiera estado tan nervioso que no hubiera visto al tigre, ¿no? Eh, imagínense es una es una sola toma que hice, ¿no? Pero estaba medida, había había preparado mi toma, sabía lo que estaba haciendo con mucha claridad, ¿no? Eh, y eso es parte de un proceso de trabajar y, y viene con el tiempo, ¿no? Eh, de ahí salieron otros proyectos también para National Geographic trabajando con animales que es muy difícil, ¿no? Eh, porque no tenemos ninguna manera de controlarlos, sin embargo. Con mucha paciencia y con, con un equipo de, de colaboradores, eh, hice este reportaje para la revista que, que también me fue muy bien. Eh, en Washington tienen un reconocimiento al Best Edit, que se le da a la mejor publicación local a nivel mundial y lo he recibido un par de veces con, con estos reportajes. Eh, este es otro que hice para la revista sobre las jacarandas, que es un árbol muy bonito y que todos vemos y decimos, ¡wow!, pero fue. Muy difícil hacerlo por. En National Geographic no hay mucha postproducción. Esta fotografía no se alcanzan a ver aquí en la jacaranda del lado izquierdo, abajo, hay una bolsa de papel, de basura colgada ahí. Así estaba, así dice la foto. No puedo agarrar el Photoshop y andar limpiando eso porque no es una publicación que lo permita, ¿no? Esta imagen fue parte de la, de la portada que salió a Sudamérica, pero el trabajo tiene que ser muy limpio, ¿no? Y es parte de, de, como he hecho antes, de entender lo que pide un cliente, ¿no? Yo no, no puedo llegar con, con una revista como esta y andar eh, moviendo los niveles y haciendo cosas en postproducción porque el editor es un director de arte súper eh, culto visualmente hablando y, y lo vas a ver inmediatamente. Entonces, el único camino de llegar a, a trabajar con una revista como esta es ser un buen fotógrafo, ser un fotógrafo sólido, ¿no? Técnicamente hablando. Eh, Creo que vamos bien de tiempo. Eh, me, me gustaría ponerles en, en perspectiva esto. Eh, las redes sociales hoy son la plataforma. Yo empecé en mi carrera hace 27 años eh, y, y lo que yo he hecho como fotógrafo es irrelevante para ustedes, ¿no? Eh, el mundo editorial ahora es casi todo digital. Estamos hiperconectados. Cuando yo empecé, obviamente, no había redes sociales, ni Facebook, ni, ni Instagram, ni nada de esto, ¿no? Entonces tenemos esta plataforma que es increíble, no es un es un medio de comunicación global. Eh, infelizmente yo creo que lo usamos para muchas banalidades y creo que podría ser una plataforma para compartir información fantástica. Mi recomendación y yo no soy un, un influencer para nada, pero mi recomendación sería que, que si tienen eh, si usan las redes sociales las para, para trabajo las usen para trabajo. A los clientes no necesariamente les importa si, si su perrito se llama Poncho o, o, o Fifi, ¿no? Lo que quieren ver es si lo que ustedes hacen va a funcionar para ellos. Entonces en mi caso con, con Facebook tengo una cuenta de trabajo y tengo una personal que rara vez uso, pero la de trabajo es muy útil para mí para comunicar ciertas cosas que que son importantes en mi trabajo, no solo por mí, sino porque tengo patrocinadores, y yo los patrocinadores es lo que quieren. Eh, que, que la gente que me siga vea cómo trabajo, por qué uso cierto equipo, por qué uso tal flash, por qué uso tal lente. Entonces es una herramienta de mi trabajo y he tratado de, de aprender a usarla, ¿no? Es, es, es importante. Entonces, difícilmente van a ver que yo subo una foto aquí diciendo, ah, sí, hoy fui a la playa y estaba tomando un, un, un ceviche. No, no es relevante. No. Eh, lo mismo con Instagram. Es una, es una red social visual eh, ideal para fotógrafos. Muéstrenle al mundo su talento. Si quieren, si quieren tomar fotos con sus amigos, en la fiesta, con la novia, tengan una cuenta personal. Pero si, si les gusta la fotografía, muéstrenle al mundo su talento. Eh, Deben de saber que estas redes sociales tienen un, un, un flujo, un, un timeline impresionante. La cantidad de publicaciones, creo que en Instagram se publican 90, 90 millones de fotos al día, una cosa así. Eh, la competencia es brutal, entonces hay que aprender en qué momento, qué día de la semana, eh, si se usan hashtags, etcétera, etcétera. Es todo, una, es todo un, un estudio no que está en continuo cambio pero es una herramienta importante para todos. Así que mi recomendación también es que aprendan a usar sus redes sociales y que, y que distingan qué es personal y qué es trabajo, porque el trabajo no es personal. Como les decía, yo no salgo a hacer las fotos que yo quiero para mis clientes, salgo a hacer las fotos que ellos quieren. Si, si salgo a hacer fotos por gusto, eh, entonces es diferente. ¿no? Ayer eh, estaba en, en Jalisco, acabo de regresar hoy y, y fui a... Está en la manzanilla, como les dije, voy a trabajar para, para Four Seasons en un proyecto hermoso que tienen allá. Y, y terminamos temprano, así que fui a un cocodrilario que tienen ahí, increíble, porque hay muchos, muchos cocodrilos muy grandes. Entonces estaba tomando fotos de los cocodrilos y llegó eh, Isaac, que, que es el, el chavo que trabaja ahí, y le dije, oye, ¿a qué hora cierras? Y me dijo, a las seis. Y dije, yo quiero hacer una foto a las ocho porque la luz va a ser mejor, porque voy a poder usar mi flash, porque creo que puede ser una foto muy muy interesante. Y el tipo me encantó porque porque supo que podía aprender algo. A él le gusta la fotografía, dijo, este, este es un fotógrafo profesional y me va a enseñar algo. Y me ayudó, me ayudó y al ratito llegó otra muchachita que se llama Cassandra y me ayudaron en todo lo que yo les pedí. Y creo que esa actitud de querer aprender de de, 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 de tener curiosidad por seguir desarrollándonos es muy importante. A mí me pasa con todos ustedes. Yo veo el trabajo de los fotógrafos jóvenes hoy digo, wow, ¿no? Eh, quizá la técnica puede mejorar, quizá, pero la creatividad, eh, la libertad visual con la que trabajan es increíble. Entonces, a pesar de que yo tengo una carrera de 27 años y que he logrado muchas cosas importantes para mí, en esta adaptación en la que yo creo, lo que más llama mi atención es el trabajo de las nuevas generaciones. Eh, finalmente, un, un ejemplo de cómo funciona esto. Este es un trabajo, eh, bueno, es un bosque donde he estado trabajando un proyecto sobre luciérnagas para National Geographic, pero es una comunidad de, de ejidatarios, se llama el Bosque Esmeralda, y, y tiene un proyecto padrísimo. Han, este era un basurero hace unos años, y se unieron los, los ejidatarios, lo limpiaron, han cuidado el bosque, tienen ahora este negocio de arbolitos de Navidad y el, y el bosque está tan sano hoy que se ha convertido en un santuario de luciérnagas. De hecho, una luciérnaga es, el, es, es la medición de que un bosque está sano. Y entonces un posteo que yo hice para mí, no, en el que hablo de, de este proyecto, de estos de estos hombres que son mexicanos que tienen claro que la conservación es más importante y más lucrativa que la depredación de la naturaleza, no. Y es un posteo en mi Facebook, es de manera orgánica, pero está compartido 30 veces, tiene comentarios. Eh, es, esto es lo que yo creo que debería ser. Alcanzó 8.625 personas. Hoy creo que así funcionan las redes sociales, ¿no? De, de, de compartir lo que estamos haciendo, lo que estamos aportando, eh, el, lo que hacemos, lo que vendemos, ¿no? Yo soy fotógrafo, sigo, sigo mostrando fotografías a estas 8.000 personas. Y parece que no, pero de cuando en cuando te escribe alguien, así como me escribió el... Eh, el chavo este de los lentes, de la foto de bici, alguien ve tu trabajo en, en Instagram y te abre y, y te contrata, ¿no? Entonces es una herramienta que sirve para trabajar. Eh, finalmente hay muchas cosas bonitas que fotografiar, ¿no? Eh, si les gusta la fotografía les diría eso, que practiquen, que salgan, que salgan temprano, ¿no? Se levanten temprano y salgan a, al monte, a, a la ciudad, a fotografiar lo que quieran, lo ¿no? que realmente les apasiona pero salgan temprano, van a encontrarse con, con un mundo realmente interesante en función de la luz. Eh, en las cosas más simples, no un caracol, eh, los bichitos, lo que sea, solo si, si se meten con bichos que no conocen, tengan cuidado. ¿no? Eh, esta foto ya para terminar es un día que venía con, con Alejandro, que es un chavo de Guadalajara, que ha sido mi asistente, y, y él pensaba que esta vibra de cascabel era una piedra, estuvo a punto de recogerla. Y hay, hay que estar concentrado, ¿no? ¿no? No es lo mismo fotografiar un caracol que una bífora de cascabel, que son eh, bastante agresivas. Entonces, eh, ojalá que ojalá que los que están escuchando que les guste la fotografía hayan sentido un poquito de curiosidad, ¿no? De explorarse visualmente, de eh, reflexionar hacia dónde quieren ir con su cámara y qué están haciendo para lograrlo. Eh, les voy a dar nada más para terminar esta frase que me regaló mi abuelo cuando yo empezaba. Es una frase de George Bernard Shaw, que es un eh, literario irlandés, que fue en el premio Nobel de literatura. Él decía que el único lugar donde nuestros sueños son imposibles es nuestra propia mente. Eh, y yo lo, lo, lo cambié un poquito para decir el único lugar donde nuestros sueños son posibles es nuestra mente. Entonces... Ojalá que, que se pongan esa meta ¿no? de, de realizar sus sueños y que estén dispuestos a trabajar con todo su corazón, sea lo que sea. No tienen que ser fotógrafos, pueden ser bailarines, arquitectos, abogados, lo que ustedes des, realmente deseen hacer, eh, profesionalmente hablando. Ojalá que, que lo pongan en su corazón y, y no se detengan, ¿no? que lleguen a, ser, eh, a realizar ese sueño, eh, porque sí se puede. No, solo va, va a exigir de ustedes trabajo, dedicación, constancia y que estén dispuestos a seguir el proceso. Eh, creo que íbamos a unas preguntas, no sé cómo vamos de tiempo, Arcelia. Bueno, pues primero, muchas gracias, Mauricio, por, por esta plática. En lo personal, este... Me tocaron varias cosas con todo lo que nos comentas. Este tema de estar en la naturaleza, de levantarte a las 4 de la mañana, me traslada a los impresionistas. Esta época del arte donde era tan importante el sol, el agua, y tiene que ser tan preciso y tienes que tener ese cuidado. Entonces, hay muchos paralelismos en tu trabajo con lo que ha sido la historia del arte, desde el tema... De estar fotografiando a gente muy conocida, como hizo Rembrandt o Goya en su primera etapa eh, de fotografiar a la realeza, hasta gente común, como hizo Millet o Cubert Entonces, es, es muy bonito tu trabajo, que nos va de alguna manera llevando por estas fases del arte y el tema de los documentales, donde te metes de lleno, donde hay una oportunidad para que cada proyecto sea un aprendizaje, desde. Un león, una motocicleta, y, y vas y entiendes. Y no es nada más mi trabajo por mi propio goce, sino que hay una interacción realmente con el cliente, con la petición, y te integras en él. Y bueno, finalmente, eh, digo, yo hablo de, de, lo que, de lo que me movió, que, que me pareció muy muy fuerte, muy este, enriquecedor, la pasión con la que haces esto. O sea, que realmente te encanta, y por eso te puedes levantar estas horas, y, y que además. Porque cuando uno se apasione de algo puede trabajar 24 horas, 48 horas de corrido. Pero la, el, la enseñanza y el mensaje de que tiene un valor, que eso que te es tan fácil o que te apasiona, que hay un valor y que los chicos es importante que se valoren. Bueno, yo es con lo que me quedo, te agradezco muchísimo y efectivamente tenemos este, algunas preguntas de las personas que, que te están viendo. Eh, tenemos a Jimena Cedillo. Eh, que nos pregunta, ¿qué consejo nos puedes dar, Mauricio, para entrar al mundo de la fotografía documental? Hola Jimena, eh, bueno, en principio que, que domines bien la técnica, ¿no? que practiques con tu cámara y que te empieces a poner ciertos ejercicios en, eh, quizá en casa, ¿no? Eh, documentar un día en la vida de tu familia, eh, un día en la vida de, de si, si, si estás estás saliendo, a lo mejor aventurarte a algo más, más complejo, ¿no? Pero la fotografía documental tiene imperante aprender a contar historias, no hacer un, un, un storyteller, como le dicen los americanos. Eh, y, y eso es lo que te va a llevar por el camino del bien o no, ¿no? Porque puedes hacer fotos muy, muy bonitas. En general, la fotografía documental se, se, se confunde un poco con fotografiar... Eh, gente de eh, indígenas o, o un africano por ahí, o un, sabes, como que nos, nos confundimos muy rápido pero la fotografía documental puede ser cualquier tema, la cosa es entender que estás contando una historia a través de una narrativa visual, entonces te diría que empezás a practicar y cuando tengas un buen portafolio un portafolio sólido, porque dicen que no hay una segunda oportunidad para la primera impresión eh... Entonces hay que tocar puertas. Cuando, cuando tengas un portafolio sólido me puedes mandar un mensaje por mis redes sociales y yo con mucho gusto te, te, te doy algunas recomendaciones a quién puedes ir a, a tocar puertas. Muchas gracias. Pues ahora tenemos una pregunta por parte de Marta que ella nos dice, ¿hasta dónde llega tu estilo eh, versus la línea que pide el cliente? Uy, es una muy buena pregunta Marta. Creo que es una es un proceso, ¿no? Que toma, que toma tiempo, ¿no? eh, Los clientes, cuando un cliente te busca, normalmente ya te va a buscar por tu trabajo, pero, pero es una relación de confianza. Entonces, posiblemente el primer trabajo, hay que jugar un poco más, más a la segura, ¿no? En tratar de entender, es súper importante tratar de entender cuál es la, cuál es la identidad visual de cada cliente. Son muy diferentes, ¿no? Eh, entonces, primero estudiar a tu cliente, ver qué le funciona, qué tipo de imágenes usa, cuál es la ideología de, mer de su mercadotecnia. Y, y creo que los primeros trabajos es importante ir, ir por el lado más seguro. Si están contentos contigo, eh, creo que poco a poco podrás ir encontrando esa libertad ¿no? de, de, de darles lo mejor de ti. Eso creo que es una relación, pues, no solo en el trabajo, sino de, de los seres humanos. ¿no? Ok, María del Carmen pregunta, ¿cuál de todos los ambientes en los que has tenido que, la fortuna de tomar fotografías ha sido el más complicado o riesgoso? Uf, eh, qué buena pregunta. <laughs> eh, normalmente trabajo con, con, con gente muy profesional, entonces siempre se, se busca minimizar los, los riesgos, ¿no? Eh, pero he hecho dos proyectos que han sido muy complicados. Uno, uno que hice para Red Bull con, con Larissa Morales, que es, eh, fue campeona mundial de wakeboard de Monterrey, una, una, bueno, una atleta increíble. Trabajamos en los cenotes de, de Yucatán y fue muy complejo porque estábamos en, en, en cuevas, eh, teníamos que meter un cable para que la pudiera jalar sí, una, un motor eléctrico. Eh, iluminar las cuevas porque estás en total oscuridad. Así que fue un, un, un proyecto muy complejo donde hubo cerca de 60 personas colaborando para bajar las rampas, los, el motor, en fin, muchísimo trabajo. Ese fue un proyecto muy complicado. Y el otro es el proyecto que hice para National Geographic en el zoológico de, de Sacango, eh, porque era todo al amanecer y al atardecer trabajando con los médicos, con los, con los etólogos, por el. Por, para entender cuál es el comportamiento de cada animal, no, no te puedes meter al exhibidor de un búfalo y, y, y a lo mejor el búfalo te va a embestir. Entonces, tenía que trabajar hombro con hombro con los doctores para decir, arrastrándonos por, por, la, por el exhibidor y me decía, no te muevas. Y entonces, bueno, te que detener hasta que el animal se relaje un poco y entonces puedes seguir avanzando. y Un proyecto también bastante intenso. Eh, no siento que nunca he estado en, en gran riesgo porque como, como te dije, trabajo con gente muy profesional, ¿no? Y, y ninguna foto vale la pena, en mi, en mi opinión, que, que te lastimes o que alguien se lastime. Entonces siempre he tenido eso muy claro. Por parte de Jacob, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo crear un estilo único? Uh, Jacob, eso yo creo que, uff, también muy buena pregunta. Creo que tienes que hacerle caso a tu corazón. Eh, Mira, muchos fotógrafos hoy y maestros de fotografía recomiendan mucho ver el trabajo de otros fotógrafos. Yo haría, yo te recomendaría eso, pero ver el trabajo de los grandes fotógrafos, no así como los grandes pintores, eh, por el manejo de la luz, de la técnica, de la composición. Pero eh, creo que para tener un estilo único, uno tiene que ser original, ¿no? Y eso no es fácil porque se ha fotografiado de todas maneras habidas y por haber. Pero si le das caso a tu corazón, si sigues tu impulso, creo que, que lo puedes ir encontrando. Eh, lo cual no es fácil, ¿eh? porque hoy estamos súper, súper, súper eh, saturados visualmente hablando, ¿no? sobreestimulados de tantas imágenes que, que están en nuestro alrededor. Eh, en mi caso, lo que ha funcionado es aprender de otros fotógrafos que hacen cosas totalmente diferentes, cómo ilumina un fotógrafo de producto o cómo ilumina cómo como, sí, como compone un fotógrafo de, de arquitectura y usar algunos de, esos, de esas técnicas en mi trabajo. Eso me ha ayudado porque eh, un fotógrafo de acción normalmente no lleva tres o cuatro flashes a la montaña porque no es muy práctico, ¿no? Es bastante trabajo, pero eso me ayudó muchísimo, ¿no? hacer Tomar esto de, de esta especialidad, esto de esta especialidad y tratar de aplicarlo a, a mi trabajo, eso me ha ayudado muchísimo. Mauricio, Alejandra te pregunta, ¿algún tip que todo fotógrafo debe saber pero no todos lo saben? Eh, uy, Alejandra, ¿algún tip? No, no, no creo, pero yo les diría que, aprend que aprendamos a observar, ¿no? Eh, sin la cámara. Cuando, cuando levantas la cámara, la emoción es Normalmente creo que somos muy impulsivos, vemos como fotógrafos, vemos algo que nos gusta, levantamos la cámara y tomamos una foto, pero creo que si les tuviera que dar un tip en particular, les diría que observaran sin la cámara, que se sentaran y que abrieran su, su imagen, no su visión y contemplaran unos minutos eh, eso que están viendo, eso que les ha llamado la atención. Antes de hacer la imagen, depende si estás en la calle y es el, es el momento decisivo, pero... Pero si estás en un lugar donde, donde el movimiento es constante o, o es un paisaje, si lo pudiéramos disfrutar por unos cuantos minutos, escucharlo, olerlo, sentirlo y luego fotografiar, creo que sería una experiencia mucho más enriquecedora y que quizá eh, el, la profundidad de nuestras imágenes iría a otro nivel, ¿no? Bueno, pues con esto damos eh, por terminada la sesión de preguntas y respuestas y te agradecemos una vez más, Mauricio, el regalo de tu conferencia para nosotros el día de hoy. Gracias a ti, Arceli, y a todos los que hacen vibrar. Eh, una vez más, felicidades, está padrísimo el evento y, y bueno, eh, espero que, que, que el próximo año, que sea presencial y que nos podamos juntar todos porque sería un mejor. ¿no? muchas gracias gracias mauricio por compartir con nosotros es un honor para el tec contar con personalidades como tú personas que impactan trascienden y motivan a nuestra comunidad a seguir sus sueños a seguir creando y e impulsar el arte en méxico y en el mundo gracias mauricio les recordamos que sigan nuestras redes sociales y estén al pendiente de todos los eventos que tendremos en vibrar en Facebook e Instagram nos encuentran como arroba vibrar festival. También los invitamos a etiquetarnos y mencionarnos utilizando el hashtag vibrar. Gracias a todos los que nos sintonizaron esta tarde. Ahora los invito a que sigan pendientes de todo lo que tenemos preparado para ustedes en vibrar. Nos vemos mañana, miércoles a las 18 horas, en el panel y la premiación de la primera generación de talento que inspira. Sigamos vibrando a favor del arte. Yo soy Arcela Gómez y fue un honor estar con ustedes esta tarde. Nos vemos mañana.